Va, una, dos. Y ya estamos aquí en Veracruz, mi jarocho. Bienvenido, hombre, cociera. Pasamos usted lleno total en el auditorio Benito Juárez. Aquí en Veracruz fue un caos la primera vez que se presenta a mí, cocieras, y la gente está, pero bueno, todavía hay gente que está afuera intentando conseguir un boleto, mis amigos. La verdad que ha sido un caos verdaderamente acertado el traerte aquí, Benito Juárez, la verdad, para el empresario. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Muchas gracias, mi jarocho. Ya se aventó una cura ahí con toda la raza, mi compadre jarocho. Y pues bueno, vamos a iniciar. Esperamos que se la pasen bien chingón el día de hoy en este gran video desde Veracruz para el mundo. Jarocho y Benito Juárez. ¡Puto que no lo vea! ¡Brinco de las chamoy! Es que vamos a entrar con el video de... Ah, ok. Con el que habló ahorita el jarocho. Ya, ya. Se mamó así, todo el speech. Ya se fue el jarocho. Dije, vente jarocho, vamos a abrir el video. Para que ya va a empezar el video y la chingada. Y ya ven, hablan demasiado los jarochos. ¡Ah, que me cagaje! ¡Que me bonito! ¡Que me vamos a arrancar, mis amigos, ahora sí, desde aquí, desde Veracruz! A ver... ¡Che, jarocho, güey! Pero bueno, arrancamos, mis amigos. No, no se te olvide suscribirte a mi canal. Brincos Sierras, página oficial. Madre, vamos a darle, compadre, con todo. Y vamos a ver qué pongo con los jarochos, porque dicen que son muy respondones. Ah, vamos a ver si es cierto. Comenzamos. Escuchar un escándalo con ustedes, el payaso más irreverente de México, Brinco Fieras. Sí, 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 sí. Ya que, ay, mis hijos. Saludos a la gente de Pochoma que nos acompaña. ¡Arriba la Pochoma! No, güey, esa es otra colonia que yo conozco. No, yo nada más conozco la Panocha, nada más. ¡Uy, qué bonito público! Saludos a toda la gente del VIP, a la gente maravillosa allá de aquel lado. ¡Cuál calor, hombre! ¡No hace calor, rica! Ya estamos acostumbrados aquí en Veracruz, el pinche calor sabroso, rico. Es más, vamos a encuerarnos todos. ¡Épale! ¡Eso, madre! Saludos a la gente de gobierno que nos acompaña, al alcalde, al tesorero, al tío Lucas, al hermano del tío Lucas también, la chingada. ¡A todas las chicas guapas! ¡Chinga, madre! No llegaron estas viejas. ¡Las solteras! ¡Señoritas! ¡Vírgenes! ¡Mentiras son todas mentiras! ¿De qué parroquia o qué pedo, güey? Oye, qué bonito, ¿de dónde sale tanta gente, chingado? Déjame saludar, ponle música para saludar a toda mi banda, compadre. Y arriba mi gente, chingado. ¡Qué hermosa gente! No. Mamá, ya es tarde, mamá. ¿Qué andas haciendo aquí? Recuérdame. Un aplauso a mamá Coco que nos acompaña el día de hoy, hombre. Dame. Dame un abrazo, hermosa, dame un abrazo. Ah, ya no respiras, hijita, a ver. Ah, no, no, sí. Sigue, todavía está chido. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todavía o ya no? No, todavía. ¿A poco todavía ruge el tigre? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Con quién? ¿Porque al tuyo ya no paraguas? Con el que se preste. Con el... ¡Ah! Y arriba mi gente chingona de este lado, hombre, también saludando a toda la raza de este lado. A los amigos, ¿qué onda? ¿Por qué tan temprano? ¿Son albañiles? ¿Qué son? Se ven muy asoleados, igual que yo, cabrones. ¿Son qué? ¡Somos mayates! ¡Ah, la chingamos! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco!
Qué bonito, en serio, ¿no? También acá. Ay, mira nada más. El papá y los hijos. ¿Verdad? Qué bonito. Bueno, ¿cuáles son tus hijos? Los gorditos, ¿verdad? Y el moreno es el novio de tu hijo. A huevo, compadre. Qué bueno. ¿De dónde nos acompañan? ¿De aquí? Aquí viven, adentro. Ah, oye, pues hace chingos de calor, hijo, Ustedes ya están acostumbrados, qué bueno. Oye, iba pasando un joto la vez pasada de rojo. Pues, ¿pa' qué pasas, güey? Es mi chiste, güey, ¿pa' qué pasas? A los de arriba también, saludos a mi gente hermosa, hombre. Qué bonito, hombre. Mira, las señoras bien guapas. Cuando diga mujeres felices, son las que están casadas, ¿ok? Y levantan su mano. Si eres feliz con tu pareja, levanta la mano. Si traes pedos, bájala. Es tóxica, compadre. Esa vieja, es tuya. Cámbiala, güey. Cámbiala por otra. A Chile, compadre. ¿Qué pasó, mi rey santo? ¿Qué es? Mira, es de Oaxaca. Y... ¡Ándale! Es un pito, güey. Ay, qué bueno porque ocupaba una silla, mijo. Qué bueno. Es hecho en Salina Cruz, Oaxaca. Y tu cinturón, todo igualito. Ve la. No, igualito. El tamaño y el color. ¡Hombre, Chapolín! ¿Pues dónde me viste miando, güey? Lee las frases. Lee las frases. Mira, brincos, mira, traes puro sueño. Ontan los cojonitos. Gracias, compadre. Tú lo haces. Nosotros. Qué bueno. Ustedes son de Oaxaca. Así es. Qué bueno, compadre. Es mezcal lo que trae, por si le quieres llegar. ¡Ay, mezcal! ¡A la chingada! A ver, compadre. Vamos a mamarnos el becerro, man. ¡Ah, su pinche, man! ¿Es aguarrazo qué, güey? ¡Hoy está bien bravo, cabrón! ¿Ustedes chupan esto? Más o menos. Y luego se sientan arriba de esta, me imagino. Saludos a mi hijo. Saludos. El hoyito que te cargas, güey. Unos mojonzotes así chingones. Fíjate. Y tú andas trabajando, compadre. Como debe ser. Vendiendo artesanías. Así es. Y este culero rascándose los huevos en la casa. Pinche mamón, ven a ayudarle a tu papá, güey. Saludos. Chúpamela. Ah, no. ¡Ándale! Gracias, mi hermano. No, arriba Oaxaca, chingado. Gracias, gracias. ¿Eh? Regálame una foto. Tengo evento, no puedo. Sí, compadre. Ándale, ponga la cámara, hombre. Vamos a poner aquí el tequilita, compadre. Nos chingamos la foto y seguimos engruesándola. Una, no te tardas mucho. Oye, güey. Perdón. Échale, mi hermano. Eso, chingada. Ponte los cocuñitos. Gracias, hermano. Gracias. Chamoy. Ay, las tienes bien duras. Ay, ven, traigo dulces. ¡Épale! Te voy a dar un dulce. Un dulce chupadón, ven. ¡Arriba las mujeres cachondas! Oye, aquí cómo está el pedo, porque se ven como de dinero. Se ven, mira. Se ven así como empresarios. Tienen buena lana, pero... las niñas bien hermosas. Pero se ve que no guisan un huevo estas cabronas. Un pinche bolobán no te lo hacen, mija. Ah, y quieren Gucci, Dolce Gabbana. Mira, mi compadre. Ah, felicidades, como la tienes embarazada, compadre. Pero si es tuyo o te ayudaron. Porque te ves muy grande, mijo. ¿Los congelaste o qué chingados, güey? Felicidades, mi reina. ¿El primero? No, que si fuera el primer palo, porque ya ves que se tarda este pedo. Felicidades, hombre. ¿Y qué va a hacer? No, si la deja el vato, ¿qué va a hacer?
por regresarse a la con pochoma, ¿cómo se llama esa chingadera? Pochota. Por ni modo, mija. A la pochota no hay más, pues qué chingón la hacemos. Es que ya es en serio, güey. Las viejas piensan que porque a uno le va bien, a ellas también. Pórtense bien. Si ves que tu marido, ¿cómo se llama ella? Monse, si ves que tu marido te engaña, es tu prima, échesela, no hay pedo, échesela. Yo me chingué una tía, güey, no hay pedo, güey. ¡Épale! Dale, ¿dónde está tu vieja? Es la güerita. Pues está bonita, mijo, pero se ve que no hace nada. Y que se ve que es más huevona que la quijada de arriba, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te llamas? Yareli. Súbete a entregarme la bebida aquí, Yareli, por favor. Muchísimas gracias. ¡El grito! ¡La vuelta! Dale. ¡Pero todo más gorda, culero! ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Es natural? Sí. ¿De quién es? De él. ¿De cuál? Porque levantaron la mano como cuatro, mija. No, sí completas. Ese pedorro es para cuatro, güey. ¿No? ¿Estás casada? No. Ah, nomás así. Sí. Pero ya. Ya. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. ¿Chiquilla o grande? Mediana. ¡Saludos, Pito Chico! Andas valiendo ver. Mediana, amiga. ¿Qué, güey? Ah, chinga, ¿yo qué? No, la tengo grande, pero despístala. No, medianona, güey. Es que estoy nerviosa. ¿Eh? Estoy nerviosa. Está nerviosa. Él también se le ve chiquilla por los nervios, mija, también. Pues imagínate el pedorrón. Agachada es doble, güey. Se me hace que aquel nomás llega así, tope borrego, tope. No, pues está cabrón. ¿Y para cuándo la boda? No sé. No. Se me hace que ese güey se va a casar con su amigo que está ahí, mija, no sé. Siento que son pareja esos cabrones. Qué bonito. ¿De dónde vienes? ¿De qué colonia? De la Ruiz Cortines. Ay, mija. Ay, güey. ¿Y tú qué vendes? Porque aquí la gente de Veracruz vende todo, mija. ¿Qué? Aparte de tu cuerpo, ¿qué más vendes? ¿A qué te dedicas? Ama de casa. ¡Ah, huevona, mija chica! ¿Cuántos hijos, mija? ¡Si es huevona! ¡Che, compadre! Te ama ese cabrón, mija. Nunca lo dejes. Se ve que es a toda madre, trabajador, te engaña, no te das cuenta. Se ve que es todo para ti, mija. Sí. ¿Cuánto llevas con él? 14 años. ¡Ah, cabrón! ¿Estabas qué? ¿En sexto año? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué, güey? 14 años, aguanta, 14 años. ¿Eres de aquí o eres de aquí? Sí, de aquí. ¿Y por qué hablas como si fueras allá de raperos? Ay, perdón, que soy perdón, que mato, mami, que la voy. Ah, de aquí. De aquí, compadre. ¡Jarocho! ¡A huevo! ¡Chupo! Güey, ¿cuántos años tenías? 15. ¡Che, compadre! ¡Su inocencia! 15 años. La agarraste nueva. 14. ¿Tú? ¿Dos? ¿Tenías 14? Ah, tú eres más vieja que este vato. 14 años. No, me compadre. Déjate, chupo los dedos. A ver a qué sabe, güey. Oye, hermano, ¿qué te gustó de ella cuando la viste? Pues todo, pa. ¿Y por qué te fuiste con él tan chiquita, güey? ¿O te robó? Mira, si estás en problemas, levanta la ceja izquierda. Y la
levantó las dos, güey, no mames. ¿Por qué tan chiquita? Estaba muy bueno, ¿qué pedo? Sí. Y pero pues ya no, más o menos. Se te hacía grande de primero, ¿verdad? Ahorita dices tú, ay, la molleja chingada esa. No, qué bonito, compadre. Muchas felicidades a los dos. Qué bueno que son muy felices. 14 años, me imagino que el hijo ya está grande. 12. Hombre. Mujer y niño. Con dos, ya te quedaste con dos. No, se puede el tercero. Vas por el tercero. ¡Ándale! No. No. No puedo. No, no puedes, mi capaz te digo que no puedes. Pero qué, ¿por qué no puedes? Te. Ah, chinga. ¿Te la taparon con yeso? ¿Qué chingados? ¿Se la rezanaste o qué, güey? Se chingó. Pues ni modo. Está bien, compadre, tú como quieras. Hale otro hijo a la que sea, me dígase, madre. Felicidades, mi hermano. Cuídala mucho. Vale oro esta mujer, vale oro. Gracias, hermosa. ¡Aplauso para ellos! Aquí, Veracruz, gracias. Ay, se me quiero agarrar, pero... Chamoy. No me quedé con las ganas, cabrón. ¡Ya arriba todo el mundo! Para tu Samapa, Veracruz. No. No. No, no conozco pa' allá, mijo. Y como dicen, nomás Veracruz es bello. Pero no se emocionen. ¿Te fijas? Siempre dicen, nomás Veracruz es bello. Y su gente, ¿qué pedo, güey? Nomás dicen que, o sea, el estado es bello. ¿Y ustedes qué? ¿Están pintados o qué chingados? Porque ahora que venía a Veracruz, todo el mundo me dijo lo mismo. Ve al café de la parroquia, ve. Fui, pinche café bien aguado de amor. Frío el puto café. Que ve a las nieves del güero. Ya está divorciado el pinche güero. Hay nieves que se llaman Nieves el Güero y luego Nieves la Güera. Ah, que la chingada, dije yo. ¿A quién le compro? ¿A la vieja o al vato? ¿Qué pedo? ¿Cómo quedó? Es que está cabrón aquí en el pinche pueblo. Pero eso sí, compadre. La gente de Veracruz dicen, es caliente, es cachonda. Que hacen mucho sexo aquí. ¿Sí es cierto? ¡Puro pedo! ¿Sí? Vamos a checar. Hola. ¿Por qué tan sola? Ah, vas con el estorbo ese. ¿Están casados, compadre? ¿Sexo? No. ¿Bastante? ¿Un día sí, un día no? ¿O todos los días? ¿O cuántos diarios? ¿Cuántos diarios? Dos diarios, muy bien. Dos, sexo, dos diarios. ¿Cuántos diarios? Uno. Ah... Y se le nota en la cara a la señora así. A veces ni lo completa el pinche palo. ¿Por qué? Es que está joven, hija. Deja que llegue a la edad de él, para que veas. Mira la sonrisa de ella, de la esposa, feliz. Tienes, compadre, ¿40 y qué? ¿41? ¡A huevo! Arriba de 40 años son buenos para el sexo. Chiquillos, estos, mira, cuéntalo, chiquillos. Estos, nada. Pero mira, este que... ¿Cuántos años, compadre? ¿Cuántos años? ¿51? ¿60? Oh. Échamelos todos. Mañana los cago. Compadre, 60 años. ¿Soltero o casado? Casado. Ahorita le consigo algo. Vale. ¿Cómo te gustan? Pues, buenona, ¿no? Hey, cabrón, tienes mucha experiencia, compadre. Yo te quería conocer porque siempre como tu pollo, siempre pido la receta secreta. Y dije yo, ¿dónde chingados vive Don Kentucky? ¿Dónde vive? Es de Veracruz, Don Kentucky, chinga. Compadre, ¿qué le echan al pollo? Receta secreta. Esa es la buena, compadre. Sepárame dos piernas y luego me das papas. ¡Épale! ¡Qué bonita, compadre! ¡60 años de arriba, mi gente! ¡De arriba, de arriba! ¡Eso! ¡Ay, güey!
espérame, espérame. Sí, sí, sí. ¿Cómo chingados no? Se paró a la foto, pues véngase a ni te puedas curar con esa chingada faja, mija. Ay, Dios mío. ¿Para qué este? Ha de traer, ha de traer la verija toda apretada. Así trae la verija, ¿no? Ahorita va a ir a miar y va a chiflar. ¡Qué guapa mujer! Solté. Bien estás guapo. Ah, tú más. No, justo para mi esposo. ¿Es tu esposo? Ah, sí. ¿Bruce Lee es tu esposo? Oh, ¿eh? ¿De dónde es? ¡Oh, papá! ¡Es chilango! ¡Leválame! ¿Y tú eres de aquí? No, también soy de Chilangolandia. ¿Y qué andan haciendo aquí? ¿Se acabaron los terrenos allá o qué chingados? Nada más aquí venimos. ¿Pero viven aquí? Sí. ¿Les gusta más Chilangolandia o Veracruz? Pues los dos lugares tienen lo suyo. Tenían, porque allá todos se roban y aquí también. Qué guapa, mi amor. ¿Cuánto llevas con el galán? 23 años. No, mi hermano, agarraste pichón, cabrón. ¿Y es fiel? Ah, sí, lo amo, no me importa que sea infiel. A ver, a ver, a ver. ¡Escuchen esto, mujeres! Quiero que todas se metan a la mente el chip de mi comadre. Dice, yo lo amo y no me importa si es fiel. Un aplauso, muchachos, a esta vieja. ¡Qué bonita! Ojalá, piensen igual, cabronas, piensen igual. Dijo, lo amo, pero si me engaña, no hay pedo. ¿Por qué? Pan compartido sabe mejor. A ver, ¿dices que qué? No me importa que sea infiel, que pan compartido sabe mejor. El pan compartido sabe mejor. ¡Ándale! Pinche compadre. ¿Alguna hermana no tienes por ahí? Y si tengo una, vamos, te invito. Échamela, me la chingo, échamela. Está en México. Mañana voy por ella, mija. Está igual que tú, así, chichona y todo el pedo. Altota. Altota, chiche, nalga, todo. Así. Ya, te la chingaste. Pinche chilango, cabrón. No, pues qué bueno, mija. Qué bueno que estés bien mensa. Digo, perdón, qué bueno que seas muy inteligente y que pienses de esa manera. Porque total, hay viejas que las engañan y según son bien amargadas. Tú te engañan, pero feliz. Así es. ¿Pero tú también lo puedes engañar o no? Claro, ¿por qué no? Se la chingó tu hermano también. Qué bueno, hermosa. Muchas gracias, mija. Ya no te quito más tu respiración porque no puedes respirar. Ya no te quito más tu respiración, mi amor. Gracias. ¡Ay, los zapatos! ¡Wow! Con cuidadito, mi amor. ¡Ay, qué guay! Compadre, cuídala, güey. De esas ya no hay, hijito. Ahorita todas las mujeres bien celosas de a madre. ¿Sí o no, raza? Güey, acuérdate, tu papá y tu abuelo, mira, tomaban todos los días, cabrón, todos los días. ¡Echiflado! Sube, sube, mi amor, sube. ¿Qué es eso? Ay, mija. Trae más carne un bolobán que tú, mija. Ay, mi. No te preocupes, mi amor. A mí me gusta un chingo la carne seca, mija. Dije yo, con esta carne seca y dos huevos me hago un machacado, mija. Ah, estás bien bonita. Espérame, mi amor, espérame. Guau. Guau. ¿Estás chiquita o te ves? Tengo 20. ¿Eh? ¿Así hablas? ¿Trabajas en tienda departamental? Entonces no está chiquita. ¿Cuántos me dijiste? 20. ¿Eh?
¿Soltera? Estoy juntada. ¿Eh? ¿Estás junta? Oh, haz de cuenta que estás casada. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto llevas? 8 meses. 8 meses, mija. Ah, onta, onta el güey, onta. Está trabajando. Oh. Ay, mija. Tan mensa, mija. ¿Quién chingados trabaja a esta hora, mija? ¿Es payaso o qué chingados? ¿A qué se dedica? Es barbero. ¿Barbero? Ah. Es barbero. Entonces hay horarios para cortar barba, ¿verdad? Es de 9 a 5 y de 10 a 5 de la mañana. Qué bueno, mija. Ahí está recogiendo pelo por pelo con unas pincitas. Pobrecito, por eso no alcanzó a llegar, ¿verdad? ¿Y qué te gustó del barbero? Sus pelos, ¿verdad? No, ¿cómo me trata? ¿Cómo te trata? ¿Y cómo te trata? Es cariñoso y respetuoso. Es cariñoso y respetuoso. ¿Sabes por qué somos así, mija? ¿Por qué? Porque traemos otra nalga aparte, mija. Imagínate que fuera culero, que fuera mamón contigo, te vas a dar cuenta que trae otra y le da más atención a la otra. ¿Qué hace uno? Portarse bien, ser cariñoso, ser detallista, para que nunca pienses que él está donde cortan el pelo hacia arriba con otra, mija, ¿verdad? Vamos a pasar imágenes para que lo veas, hijita. No, no te creas, mija. Usted es muy buena, mija. Usted va a ser muy feliz, ¿verdad? ¿Quiere tomarse una foto? Sí. Sí, pues traes buen celular, mi rey. ¿Es ese? Sí. El saldo de tu amigo se ha agotado. Nomás te falta la carne asada. Es una bolsa de carbón ese cabrón. Qué bueno, mi amor. Tómala tú, mi amor, ¿sí? ¿Toma chanchita? Eso, gracias. Oye, güey, fíjate que... No, no. ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! Usted es su mamá, yo soy el payaso. Usted tiene la culpa por no echarle ganas. Le había echado ganas, había salido culona como aquellas. Pero es mejor así porque todo se le ve bonito a la princesa. Las princesas son chaparritas. ¿Esa también es tuya? A ver, échamela para acá. Venga, tiene hermana la hermana. Vente. Pero esta sí perrea. Esta sí perrea. Venga. A la verga. Venga. Esta sí está. Pero como que es batillo, ¿no? Es batillo. Morrilla. Sí. ¿Te gustan los vatos? Sí. ¿Cómo? Grande. ¿De dónde? De todas partes. ¿De todas? Igual que tú. A ti también te gustan grandotes, ¿verdad? A huevo. Claro, estamos hablando del huevo, mija, ¿verdad? Con razón te miraba muy trompuda, dije yo, pero ¿por qué, hombre, chinga? Qué bonitas hijas hiciste, mija, te felicito. ¿Tú cuántas? ¿Nada más son dos? 4. Ah, la chingada. ¿Y soltera? Juntada. ¿Cuántos matrimonios llevas? 1. Nah. ¿Tienes cara que llevas 2? Tengo 5 hijos. Ya enmícasela a ese güey, mija. Enmícasela ya. No, pero qué bonito tener un chingo de hijos. Cuando una mujer tiene muchos es porque es chingona, mija, huevo. ¿De dónde eres? ¿De qué colonia? De Veracruz y de la Reserva 1. ¿De qué? De la Reserva 1. De la Reserva 1.
está en peligro de extinción ese pedo, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues saludos, muchachas. Vénganse en la fotito, mi reina. Y arriba la familia, hombre. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Eh? ¿Kilos o qué? ¿Y tú? 45. ¡Ah, la chingada! ¿Saliste embarazada qué? ¿En el kinder? ¿Con un color o con qué? Solito, solito. ¿O con una flauta porque te salieron dos flautas? ¡Qué bonita, mi reina! Muchas gracias. No te vayas hasta que no salgan esas cosas, mija, ¿eh? ¡Y arriba, Veracruz! ¡Y ahora! 2, 4, 6, 7. Y vente, güey, de una vez. Me faltaba uno, compadre. Ya estamos, ya, mija. Es muy grande, mija, el señor, hijita. Y de esas piezas ya no hay. A ver, échamelo, ándale. ¿Quieres que haga el ridículo? Vente, compadre. Si la cagas, tu vieja tiene la culpa. A ver, hacemos una rueda, hacemos un círculo. Así. Eso, cabrones, muy bien. Volteando para enfrente con el público para no dar la espalda. Así, o sea, ¿de cuántos? Unos para allá, otros para allá y la chingada así. Tú para allá, compadre. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Rueda, bien. Despacito, mijo, porque aquí está la acústica muy culera. Roy Damián, Roy Damián. ¿Cómo dijo? ¿No eres hijo de Sammy? Roy. Muy bien, ahora sí, vente para acá, Roy, voltea para acá. Si alguien trae algún CD para poner música aquí, préstamelo, por favor, mija. Este cabrón trae MP3. ¿Cómo te llamas? Luis. Oh, wow. Wow. ¿Cuántos años? 22. A ver, agachaditos, mejor sentaditos todos así como si fueran un picnic. Sentaditos, sentaditos. Y ahorita para que el público así vea. Sentaditos, sentaditos. No, tú no, tú no. Primero los que estoy entrevistando así. Ándale chingón, hombre, con madre. Ya sabe. ¿A qué te dedicas aparte de jalártela todos los días? Propio negocio. ¡Oh! ¡Ándale! ¿Qué vendes? ¿Yogur o qué, güey? ¿A qué te dedicas? No, somos de productos de limpieza, todo eso. ¡Ah, órale, chingón! Eres químico, güey. Vendes cloro, champú, todo ese pedo. Reparamos todo eso. ¡Ay, qué bueno, compadre! ¿Ganas bien? Sí. ¿Soltero? Soltero. ¿Cómo te gustan? Que sean gorditos, que tengan un culote. Así más. ¡Eh! ¿Quiere con tu vieja? Ok, abajo. ¿Tu nombre, compadre? José Luis. Qué guapo, José Luis. Qué bonito. Hazte para acá, mi José Luis. Qué bonitos ojos, mi José Luis. Qué bárbaro, Luis. ¿A qué te dedicas? Compra y venta de autos usados. Coyote. Algo así. Pinche Luis. Cabrón. Es que mira, cuando él te vende un carro a ti, ¿cómo está, jefe? Comparito, de cochera el carrito. Era de una maestra jubilada. Nunca la usó porque le faltaban las dos piernas a la maestra. Al chile trae nomás como 5,000 kilómetros, compadre, pero es modelo viejo. Nunca lo movió, compadre. De hecho, lo tenía en una cochera y nunca le dio el sol. Pero cuando tú le vendes uno a él, no, me compadre, se ve bien puteado. Le faltan llantas, le falta una afinación, el estéreo no sirve, no trae clima, no enfría. No trae cajuela, no trae nada, está picado, es bien puta, bien picado. ¿Y qué tal te va, compadre? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno, de ahí se mantiene tu familia. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos son? Somos 7. No, ¿cuántos son? ¿Es tú y tu vecino o nomás tu padre? Yo solo. ¿7 hijos? 5. ¡Ah, la madre! ¿Por qué tantos? ¿Eres muy caliente? ¿Algo? Sí, güey. ¿Cuánto llevas con ella? 13 años. En 13 años te aventaste 5, güey. Pues sí, güey. Checa ese pedo como quieras, Luis. Porque si tú haces güey a la gente, a ti también tu vieja te va a hacer güey. Lo malo que tú le hayas defectos a los carros y a tu vieja. No, chécala bien, güey. A lo mejor llegas y está desvielada. Checa eso.
o violada. No, no, no. Gracias, compadre Chamoy. Gracias. Si conocen a la mamá de él, díganle, señora, si no trae ganas, no haga nada, señora. ¿Para qué chingados los hacen así? A ver, si viene al jarocho, dile que se le quedó el trabajador al jarocho. Si ven al jarocho, dile que se le quedó su trabajador aquí. Que lo reclame, que venga por él. ¿Cómo te llamas? Nicolás Guevara. Ay, pinche calor de la chingada, compadre. No me cerró que andaba en el pinche malecón, igual tu pinche madre. Andaba el güey ese que le metes una moneda y luego la saca. No me con tu piñón, dale coconitos. Mi hermano, tú eras el que estabas así, chingue, chingue, ven, ven, ven. Por tu culpa se hizo todo este pedo. Pues sí, porque... Está bien, vamos a echarle el madre, güey. ¿Vienes bañado o así es? Así es el calor. Al pinche calor, está con madre, compadre. Tengo hasta frío yo aquí, güey. ¿Casado? Sí. ¿Con quién? Con mi esposa. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Diosito, ya recógelos, Diosito. Pues claro que con tu esposa, ni modo que con la del coyote, güey. Pero ¿cómo se llama la hermosura? Lorena. Que se ve que eres muy bueno tú, güey. Tú no eres malo, no eres... No, 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 nunca peleas. Para nada. Ni en el sexo te imagino a ti, bueno. Siento que le haces el amor con toy calzón, como que nomás se hace un agujerito para no verse, o no sé. No sé, es que no te imagino echando un palo, güey. Es una... ¿Eres bueno para el sexo? Regular. 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 ¿Qué te falta para ser bueno? ¿Chupar la cazuela? No. No, 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 nada de... ¿O qué es lo que te falta para que digas, quiero hacer esto, pero no me atrevo? ¿Qué quieres hacerle? Dímelo, güey. Yo te puedo apoyar. Me voy a divorciar, cabrón. Si ya te vas a divorciar, dilo, no hay pedo. No, tienes que ser un poquito más sucio con ella. O sea, sucio de que así todo, güey. Chúpale los dedos de los pies, la chillada, güey, así. Échale un pedo que se lo fume y la vez así, terrible. A ver, mi güero, pásale para acá, mi güero. ¿Qué me traes? Un gran detalle, un reconocimiento. De, ah, ah. De parte del gato youtuber. El gato youtuber, compadre. Tú eres el que me... Estabas hablando, ¿va? Que me querías llevar para todos lados y la chingada y que puras mamadas. ¿Tú eres ese? Entonces sí eres el que me estaba hablando conmigo, ¿no? No, no, ah, nomás así. Entonces es que anduvo por uno que me estuvo hablando por ahí. Muchas gracias, mi gato. ¿Qué haces en tu canal? Bueno, sí te hice un video. Te hice dos videos para que vinieras para acá, para el puerto de Veracruz. ¿Pero tú qué haces en los videos? Canto, imito, desmadre. ¡Ah! ¡Eres artista! A Chile, güey. Búscate un jale, güey, a Chile, güey. Ponte a vender bolovanes, güey, o algo, no sé, güey, a Chile, güey. ¿Y qué más haces aparte de cantar? Imito. Ah, imitas. ¿A quién imitas? Pues me gusta mucho este de... Sí, te voy a decir la verdad, me pones nervioso. No, no, tú, compadre, para eso estamos. Es una plataforma. Es tuya, cabrón. ¿A quién imitas? Me gusta mucho este de... Ah, ya sé, le hace, me gusta mucho ese. Ah, y voltea para abajo. Aparte del pito, ¿a qué más te gusta? Digo, firme, me gusta mucho. Ah, firme, imitas a Edwin. Me gusta cantar, sí. Ah, como los de firme. Ah, su pinche madre. Acábame de matar. Dijo firme, güey. A ver, compadre. Bueno, esta es la capela. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó.
desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. ¿Estás bueno para una peregrina? Coca y marihuana, aquí hay muchas en el puerto de Veracruz. Y dicen, drogar no afecta, chécate, hijita. No, un aplauso, gracias, mi güero. Oh. Mi gato youtuber. Vamos con el siguiente. Ah, ya está muerto. Ah, no, está vivo todavía. Dije, ah, cabrón, ya se nos murió. ¿Cómo te llamas? Miguel Portilla. ¿Cuándo, güey? ¿Cómo se está? ¿Todo bien? Está bien. ¿Soltero? Casado. ¿Feliz? Felizmente. ¿Todavía? Todavía. ¿Qué edad tienes? 49. ¿Se te para? Todavía. ¿La cola? Todavía. Qué chingón, compadre, qué chingón. Pues, ¿qué te puedo preguntar? Te iba a preguntar cosas, pero pues todavía no nacíamos. ¿Para qué te pregunto? ¿Verdad? ¿Te casaste hace cuántos años? Hace 24. No, mi hijo. ¿Ya había agua aquí en el mar o todavía no había? Ya había agua. Qué bueno, mi hijo. ¿Qué te gusta más de aquí, de Veracruz? Todo. ¿Todo? ¿Y de los pescados y mariscos? ¿Qué es lo que más? Oh, ¿la almeja? Todo. ¿La concha? Todo. Ok. Ay, una vuelta, Junior. Una vuelta, Junior. Tienes cara que en tu perra vida has trabajado, hijito. Tiene cara de huevón este cabrón. Pero es un huevón con carro, con casa, con departamento, con dinero. ¿Cómo te apellidas? Ahumada. ¿Ahumada? Oh. Pues, pinche, qué guapo estás, cabrón. A ver. ¡Ay, Ahumada! ¡Ay, mi! Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres más pelo? ¡Ah, mucho carro deportivo! ¡Cómprate pelo, güey! Ahumada, ¿cómo te llamas? Felipe. A partir de hoy, te voy a cambiar el nombre. Te vamos a poner Efren. ¿Tú qué edad tienes? 29. No, ya vale. ¿Te estresas mucho? Mi vieja, sí. Ay, entonces culpa de ella, güey. ¿Cuánto llevas con ella? 3 meses, güey. Apenas. ¿Por qué razón? Olía cloro, huele a... Dije, aquí huele a... Ah, pero eres tú el que vende los cloros, ¿verdad? 3 meses de casado. No, de juntado. No, hombre, todos los días, compadre. Pues si quieres, sí. Si no, no. A ver, ¿cómo? Pues es que si ella me dice, yo no, si le digo yo a ella y no quiere, pues ni modo que la obligue, ¿verdad? Es violación. Tú oblígala. Está bien, entonces. Ahorita dile, chupón, de volada. Oui, oui. Diga, no quiero. Bueno, pues déjame ir a buscar a otro que me la chupe. Tú dile, güey. No, porque... Culo, dile... Güey, con madre, compadre. Pues muchas felicidades. Ojalá y dures de aquí a diciembre de perdido, mijo. Para el año nuevo ya se divorció este cabrón. Al chile, güey. Si la dejas, te va a salir el pelo como el Buki, compadre. Así, con madre. Nah, ya está, mi güero. Ya está. Felicidades, güey. Vamos con el siguiente. ¿Cómo te llamas? Omar. Gracias, qué amable. Ya. Que sigue. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ok. Culo. Sí, ahí lo tienes. Qué bonitos ojos tienes. Qué bonito. Jotón, ¿cómo te llamas? Yair. ¿De dónde eres? ¿De qué colonia? De Oaxaca. ¿Vienen a vender algo? No. ¿Vienen a quitarnos el tiempo aquí a Veracruz? Venimos a robar. Róbate esta, mira. Oye, compadre, pero ya estás aquí plantado, nada más vienes de visita, vacaciones, ¿o qué pedo? No, solo venimos a verte. ¿Desde dónde? Oaxaca. ¿Dónde está eso? Bueno, se llama Loma Bonita, Oaxaca. ¡No! No conozco ni Oaxaca, voy a conocer ahí, güey. ¡Qué chingón, mi hermano! Ok, bueno, prepárense porque va a estar la misma. Y dice, 1, 2, 3. ¡Eso! ¡Una! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡2! ¡Ay, güey! ¡3! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¡4! ¡Se le hicieron ya! ¡4! ¡Ay! ¡5! ¡5!
el artista, imitador, cantante, actor. Viejo, tú tienes toda la experiencia en el sexo. Siento que tú vas a ganar. No sé, güey, no sé. Y tú nada más a recibir, ¿ok? Y dice, una, dos, tres. Eso, eso, una. Ay, ay, dos. Venga. Ah, viejo joto. Ah, la chingada. Eso, 10. Van 10, muy bien, 10. 11. 12. Ah, la chingada. 13. Venga. Ah, la madre. 14. Chúpale el culo. Eso, 15. 16. Lo tuyo es el sexo, cabrón. Hazte actor porno, güey. Eran 16. Lo que hiciste de helicóptero vale por 10, güey. 26. 1, 2, 3. Una. Eso, cabrón. Eso, cabrón. ¡20! ¡21! ¡Eso! ¡Eso, perro! ¡22! ¡Eso, cabrón! ¡25! ¡25! ¡Ay! ¡26! ¡Eso! ¡Así mero! ¡Así como estaba! ¡Así! ¡Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja! ¡Mil años de muerte! ¡Eso, perra! ¡Eso! ¡Perdón! ¡Chúpale el culo! ¡Eso! Y dice, 1, 2, 3. ¡Eso, mamá! ¡Ay, madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡20! ¡Muy bien! ¡23, 25! ¡No mames, güey! ¡26! ¡La chingada! ¡28! ¡Eso! ¡22! ¡A la chingada! ¡Culo con culo! ¡Muy bien! ¡30! ¡31! ¡Aplausos! ¡No mames! ¡Pinche coyote! ¡Con madre, compadre! ¡Aventaron! Dos posiciones de 10, no mames, cabrón, seguidas. Vamos a ver. Creo que si aguanta. Viene Donatello. Los cochinitos ya están en la cama. El coyote dejó la vara bien alta, compadre. No mames, 30 y tantas hicieron, güey. Guau. ¿Listo? Listo. ¿No listo para el divorcio? Pues casi. Tú fuiste el que estaba chingue chingue. Ven. Por tu culpa se hizo esto. No, me, ese es madre, compadre, ese es madre. Listo, muchachos, y dice, 1, 2, 3. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Eso! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay! ¡No mames! ¡Dale, compadre! ¡Dale! ¡Eso! ¡No! ¡Como que no te alcanza! ¡Como que no te alcanza! ¡Eso! ¡Chingada! ¡Chupó la cola! ¡No mames! ¡No! ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡Van tres! ¡Ah, la tijera! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Me emocioné, güey! No veo nada.
No, eso nomás se hace así. No, lo bueno que son chingones. Ese, mientras no se quiebre, ese todo está con madre. ¡Aplauso! Güey. No mames, güey. Estabas arriba del inflable, güey. No mames, güey. Se aventaron las más desconocidas de las posiciones, compadre. Se aventaron, pero con la pinche tijera llegaron a 50, güey. ¡Arriba esos cabrones! ¡No, mi compadre! Se mama. Parece muñeca, güey. ¿Casada? Juntada. ¿Ya? ¿Por qué, güey? ¿Cuánto llevas? 9 meses. ¿No se te ve? No, de juntada. Ah, de juntita, mija. ¿Qué tal? ¿Chido? Ya. ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Más incundia. En el sexto. ¿Cuál es? El de rojo. A ver, párate. A ver, párate nomás, párate ahí para verte bien. Párate. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y él? 37. A mí me gusta mayor. No estás jalando. Claro que si te agarro lo que quieras. ¡Venga, flaca! ¡Eso, chingona! ¡Síguele! Mañana chaquetón. ¡Al de la silla, al de la silla! ¡Yo me vengo! ¡Ayúdame! ¡Yo me vengo! ¡Compadre! ¡Guau! ¿Ya ves? Nada que tener mucho culo y tal pedo. Con... ¡Ay, güey, flaca! Ya ve a dormir, hijo, ya es tarde. Ya es tarde, hijo. O ve al baño tantito, ándale. Flaca, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Es que con dos de estas, yo ya acabé, güey. Dos pompeadas así. A ver, mi hermano. Tú, el de blanco, ven. Ven, culo, ven. Tío Lucas, ven. Gordito, ven para acá. Tú grabaste todo, ¿para qué te haces, güey? Aquí, nomás aquí, güey. Compadre, ven, güey. Aquí, cabrón. Nomás quiero que seas el juez porque a ti no se te peló nada. ¿Cuál estuvo más sexy? Se te borró la sonrisa. Vamos a ponerle Kimberly y Naomi. Kimberly o Naomi, ¿quién se te hizo más rico, güey? Ahí la dejamos. ¡Ay, güey! ¡Hace chingo de calor aquí en Veracruz! Pero mira nada más, miércoles, los miércoles también se trabaja y hay gente bien chingona. Como dicen, Veracruz, tierra caliente, y pero una calentura bonita, sabrosa esta gente. ¡Y mira nada más, mi gente de Veracruz! ¡Arriba,
muchísimas gracias. Me lo llevo en el corazón, mi Veracruz. Si te robé una sonrisa, con un aplauso me voy pagado. Muchísimas gracias a mi compadre Jaloso también. Veracruz,